Procedemos con la configuración del mando con el coche. ¿De qué modelo es? Este modelo es el Mercedes GLA Class. Para configurar tenemos que pulsar el botón de stop y el botón de cambiar velocidades a la vez. Durante 3 segundos. Y encendemos el coche. Y de esta manera se configura el coche.